elkarte ezberdinetako ordezkariak. Jakin bakigu beste askoren asmoa ere bazen gaur gurekin egotea, baina pandemiak sortutako egoeragatik eta emandako murrizketengatik ezin izan dute. Badakigu ere beste batzuk streaming bidez pleno hau jarraitzen ari dela eta berentzat guztiontzat agur bero bat eta baita ere besarkada bat eta askotan esaten dugun moduan gure konpromiso ere euren interesak defendatzen jarraitzeko. Denok parte hartu dugu noizbait talde dinamika sendotzeko ariketaren batean. Eta hor askotan egiten den gauza bat, elkarren gandik konfidantza areagotzeko da ariketa simple bat. Pertsona bat jartzen da, taldeari bizkarra emoten, izten ditu begiak eta uzten du bere burua atzera erortzen. Momentu horretan, pertsona horrek espero duena da, beste taldekideek, eskuak edo besoak luzatzea eta erortzen ez ustea, edo behintzat erorketa eustea eta gelditzea. Horrela, beraien arteko konfidantza loturak sendotzen dira. Horrelako planteamendu bat egiten dugu gizarteari begira. Gure gizarteara izan behar da elkarregandik konfidantza esparru bat. Berme sistema reziproko bat. Uste dugu gizarte aurreratu batean pertsonak ez garela bizi batzuk besteon ondoan, baizik eta elkarrekin bizi garela. Eta horrek beste dimensio bat ematen dio elkar bizitzari. Estatu modernoan, kontzeptu horrek hartu du forma, eta estatuak gero eta berme gehiago eskaintzen dizkie bere partaidei, gero eta berme gehiago, gero eta laguntza gehiago, gero eta elkarren arteko elkarlanerako espazio gehiago. Pertsonen beharrak denborarekin eta gizarte aurreratuetan beharrak eskubideak bihurtzen ari dira. Gaur, pentsatzen dugu, osasuna, hezkuntza edo zaintza eskubideak direla. Eta estatuak bermatu behar dituela. Euskal gizartean ere, azken urteotan, hausnarketa egin dugu diru sarreren inguruan. Eta pentsatzen dugu ere, jendeak bizitzeko, bizirauteko, diru kantitate minimoak behar dituenean ere, hori gizarteak ere bermatu behar duela. Horregatik, gure diru sarrerak bermatzeko sistema ez du abiatzen laguntzaren kontzeptutik, baizik eta eskubide kontzeptutik. Diru sarrera bermatzeko sisteman ez dira laguntzak, banatzen baizik eta prestazioak eskubide bati erantzuten zaio. Eta pentsatzen dugu hori zabaldu behar dela gizarteko kide guztioi edozein baldintzan egonda ere. Ez soilik prestazio sistema horretan barruan daudenentzat, baizik eta edozein gauzagatik diru sarreren inguruan arazo larriak dauzkaten pertsonentzat. Pandemiak egoera oso komplikatuan kokatu gaitu eta kokatu ditu bereziki sektore ekonomiko zehatz batzuk. Gaur horretaz mintzatuko gara, autonomoi buruz, merkaterei buruz, ostalariei buruz. Ez dira sektore bakarrak izan hauek, pandemiaren ondoriak pairatu dituztenak, hemen beste kasu batzuetan eztabaidatu dugu ere, beste lantegien egoerari buruz, beste sektore batzuei buruz, baina gaur hauetaz mintzatuko gara bereziki. Sektore hauek atzera erori direlako, edo hobeto esan da pandemiak atzera bota dituelako. Eta zoritxarrez, hor ez da egon gobernua, hor ez da egon estatua erorketa hori gelditzeko. Autonomoak eta ostalariak kolektibo moduan, eta noski osasuna arloan pandemia pairatu dutenetatik aparte, izan dira kaltetunak maila sozioekonomikoan. Izan ziren sektore sozioekonomiko bezala lehenengoak pandemiaren eragina pairatzen, eta oraindik ere ezin da esan efektu horiek gainditu dituztenik. Are gehiago, esan dezakegu, zoritxarrez azken asteotan, bai paktori areagotu egin dela. Egoera kritikoa da, eta denbora pasala gero eta gogorragoa egiten da. Ez soilik murrizketa berriak ezarri direlako, baizik eta hilabete hauen pisua gero eta astunagoa bihurtzen delako. Ez da soilik pertsona hauek diru sarrerak oso murriztuta ikusi dituztela, baizik eta murrizketa horretatik aparte, kostoak eta aurre egin behar zizkioten gastuak hor mantendu izan dira gehien bat. Pertsona hauentzat, autonomoentzat,
gaur zentratuko gara ostalari ostalerengan, baina pentsatzen dugu hau orokortu daitekela autonomentzat, nahizta ostalariak kaltetuenak izan. Pertsona hauek porrot egiten dutenean maila sozioekonomikoan, bere negozioek porrot egiten dutenean, ez doa soilik langabezira beste da zein langile bezala, eta ez dugu esango egoera samurra dela beste langileentzat langabezira jutea. Hauek langabezira juten dira motxila astun batekin, zorrez betetako motxila batekin. Bere negozioak martzan jarraitzeko aleginean, normalean zorpetuta gelditzen direlako, orduan gelditzen dira langabezian eta gainera sama handi horrekin. Eta uste dugu badela garaia erantzun sendo bat emoteko. Ostalaritzan galdu dira hilabeteak, ostalaritzan egon dira itxita hilabete batzuk, eta ireki ondoren baldintzak ez dira inolaz ere normalak izan. Galdu dituzte adibidez, jaien, herrietako jaien diruzarrera bereziak. Galdu dituzte, kasu batzuetan, aste santuan dauden goraka da. Galtzear daude, importanteak diren data batzuk, Santo Tomas dela, Gabonak dela, edo enpresa afaria Gabonetan egiten direnak ere bai. Egoera kritikoa da, eta ez badugu zerbait egiten ondorioa izango da, itxieren olatua, eta drama humano eta ekonomikoen ugaritzea. Estatuek esaten genuen lehen hauek erori direnean ez diela erantzun, eta uste dugu datuak hor daudela. Las personas que han sido afectadas por un cese de actividad durante los momentos iniciales de la pandemia del mundo autónomo percibieron alrededor de 600 euros de ayuda por parte del Estado como compensación de ese cese de actividad. Algunas otras ventajas en el sentido de moratorias, créditos, hay que recordar que las moratorias se pagan cuando se termina la moratoria, los créditos también hay que pagarlos, algún aplazamiento y demás, pero en todo caso unas cantidades muy insuficientes para incluso llegar a compensar los gastos. Hay que tener en cuenta que una persona autónoma, en particular un hostelero que explota un negocio que tiene una serie de gastos fijos muy importantes, no sufre una pérdida de sus ingresos reales en la misma proporción que bajan sus ingresos brutos. Es decir, si gana la mitad o ingresa la mitad, eso no significa que el sueldo que se lleva a casa sea la mitad, porque de esa mitad que gana, la gran mayoría se va a cubrir los gastos fijos y, por tanto, ganando la mitad, puede darse la situación de que su sueldo no sea la mitad, sino que sea directamente cero. Esas realidades se están dando. Se están dando realidades que nos comentaban personas que trabajan en el mundo de la hostelería, que teniendo el autónomo que lleva el negocio un cese de actividad y teniendo a uno o dos trabajadores o trabajadoras en ERTE, las personas que estaban en ERTE estaban cobrando más que el jefe, entre comillas, y no minusvaloramos en ningún sentido la importancia que tiene que las personas que estén en ERTE también tengan una buena cobertura económica, pero hay que entender que esa persona, ese jefe, entre comillas, ese autónomo, aparte de las necesidades de subsistencia personales de él y de su familia, o de ella y de su familia, tiene además la necesidad de hacer frente a los gastos de su negocio. Decíamos que el Estado había aportado un cese de actividad de 600 euros y aquí hemos tenido las ayudas en dos tiempos, las famosas ayudas de Lanbide, sobre las cuales no me voy a detener en el aspecto formal, porque creo que ya ha sido suficientemente criticado e incluso reconocidos algunos errores por parte de los responsables. Esas ayudas que se concedían por orden de petición con un sistema informático que colapsó y demás. Pero sí me voy a centrar en la insuficiencia de las cuantías, insuficiencia que ha quedado demostrada por el hecho de que el 60% de las personas que solicitaron esas ayudas, teniendo el mismo derecho que las han cobrado, no han podido acceder a ellas por el simple hecho de que no había una cantidad de dinero suficiente. Es necesario, por tanto, plantearnos el problema en toda su crudeza y también responder en todas las dimensiones de esta problemática. Eta horregatik guk hemen gaur ekartzen dugun mozioa deitu dezakegu ostalaritza erreskate plan integrala. Pentsatzen dugulako badaudela bideak pertsona hauen egoera konpontzeko edo behintzat laguntzeko. Ez direlako inolaz ere egongo lehen zeuden egoeratan, pandemia irauten duen bitartean, baina behintzat duintasunez bizirauteko pertsonalki eta negozio moduan bideak eta baliabideak eskaini behar dizkiogu. Proponemos
y voy a resumir en 5 las medidas fundamentales que consideramos a día de hoy imprescindible, o bien estas medidas o medidas análogas que ataquen a estos ámbitos y a estas problemáticas, para que el sector de la hostelería pueda subsistir. Porque la situación empeora por días, empeora por horas, la situación empeora por momentos. En primer lugar, proponemos que esas ayudas que se dieron en abril y que resultaron objetivamente insuficientes porque dejaron fuera el 60% de los solicitantes, se recuperen y con los mismos expedientes ya presentados se cree una nueva partida o se amplíe la existente para poder llegar a esas 9.000 personas excluidas, a ese 60% de personas excluidas. Porque el problema al que había que hacer frente en abril sigue estando ahí para esas personas. Son problemas de deudas acumuladas y son problemas de que la falta de ingresos se ha traducido en atrasos de pagos, en que, coloquialmente hablando, se ha generado un agujero que estas ayudas podrían contribuir a paliar o a tapar. Proponemos también nuevas líneas de apoyo a las personas autónomas que se vean o bien abocadas a un cese de actividad o bien que mantengan la actividad sujeta a las restricciones actuales o futuras que se puedan dar, que evidentemente limitan mucho la entrada de ingresos. Para aquellas personas que puedan acogerse a las dos modalidades de cese que el Estado ofrece hoy en día, tanto el cese por orden administrativa como el cese por descenso de ingresos del 50% o superior, proponemos una ayuda propia del Gobierno Vasco entre 600 y 1.200 euros, baremando en función de los, de los ingresos que pueda tener el núcleo familiar y de los gastos que puedan existir, esa franja de 600 y 1.200 euros que serían compatibles con la ayuda del Estado de entre 400 y 550. Por tanto, estamos hablando de garantizar un horizonte de alrededor de 1.200 euros como mínimo para las personas que trabajan en el sector de la hostelería y que tengan que cerrar sus negocios. Repetimos, teniendo en cuenta que muchos de los gastos, aunque algunos contribuiríamos a paliar también por otra de las medidas que proponemos, pero muchos de los gastos seguirían ahí y, por supuesto, de las deudas contraídas con anterioridad. Para aquellas personas, aquellos negocios o autónomos que vean sus ingresos reducidos en más de un 25%, pero no lleguen al 50% del cese, proponemos un acompañamiento de entre 400 y 800 euros. Porque no todos los autónomos, no todos los bares, negocios de hostelería tienen terraza, porque se están aplicando nuevas restricciones, porque ya no se puede consumir, porque no todos tienen, no se puede consumir la barra, no se puede consumir de pie, antes no se podía, ahora tampoco sentados en la barra, porque los aforos se han limitado de forma brutal y entendemos que incluso pudiendo abrir con estas limitaciones necesitan una ayuda para una apertura asistida. De la misma forma que hay que acompañar a los cierres, hay que acompañar a la gente que sigue abierta, porque tiene unos ingresos claramente insuficientes para la subsistencia. Proponemos atacar la cuestión de los alquileres. Y ayer con el señor consejero hablábamos de las medidas tomadas en Cataluña. Él cuestionaba la idoneidad de las mismas, pero en todo caso son unas medidas en vigor, que ya están encima de la mesa y son medidas que están traducidas al derecho positivo, no son ni ensoñaciones ni abstracciones. También contamos, y se hizo alusión también en el debate de ayer, con la sentencia del juzgado de primera instancia número 81 de Madrid, en la que se acepta la cláusula rebus sic stantibus, rebus para los amigos, la cláusula rebus que permite, dada la sustancial variación de la naturaleza de la relación contractual, permite, en el caso de esta sentencia, un descenso del alquiler de hasta el 50%. Pero en todo caso, nosotros al Gobierno Vasco en esta moción lo que le pedimos es que elabore un estudio jurídico para que efectivamente, sabiendo que es un tema delicado y que puede hacer frente en el futuro a posibles recursos, para que blinde la fórmula de acceder o facilitar a las personas una reducción en el pago de los alquileres. También proponemos aplazamientos de deudas y aplazamientos de impuestos, porque muchas de los aplazamientos que llegaron al principio de la pandemia ahora están cayendo o recayendo la necesidad de hacerles frente en estos momentos, en estos que son los peores momentos. Por lo tanto, proponemos que se vuelvan a aplazar. Proponemos que las ayudas sean universales. Por favor, que se dejen de sortear las ayudas, que se dejen de hacer carreras para las ayudas, que cuando unas personas reúnan los requisitos haya una dotación presupuestaria suficientemente amplia para que llegue a todo el mundo sin métodos de adjudicación que rozan cuando no entran de lleno en lo humillante. Pedimos que se agilice la burocracia y sí se puede agilizar. Hay procedimientos administrativos que mediante una declaración responsable se dan curso y, por tanto, para estas personas que están ahogadas hasta tal punto que nos comunicaba una de las personas que ha trabajado en la asesoría a los autónomos durante los tiempos de la pandemia,
de una asociación de comerciantes que les llamaban profesionales de asesorías jurídicas para preguntarles a ellos qué es lo que tenían que sugerir a sus clientes, porque realmente incluso los especialistas estaban perdidos en la materia. Simplicidad, falta de burocracia. Queremos que cese la estigmatización también de ciertos colectivos que pueden tener su, bueno, no voy a decir su responsabilidad, que pueden tener que asumir la necesidad de restricciones, pero que en todo caso no pueden ser culpabilizados un día sí y otro también, como si la pandemia única y exclusivamente se extendiera en sus establecimientos. Pedimos a los agentes de la autoridad que cuando tengan que cumplir la normativa sean respetuosos y sean empáticos con la situación dramática que están viviendo estas personas. Y no decimos que se haga la vista gorda, pero incluso a la hora de aplicar la normativa entendemos que hay que tener el tacto suficiente. Creemos que no se pueden precintar los establecimientos de una forma que estigmatice a esos establecimientos y que les deje de alguna forma marcados. Y pedimos, por último, un apoyo al sector, al asociacionismo, con la dotación presupuestaria necesaria para que pueda seguir haciendo frente a las tareas de asesoría extra que están haciendo en esta época de pandemia, y que se convoquen las mesas sectoriales respectivas del sector autónomo, del turismo y del comercio para elaborar planes conjuntamente con los responsables de esos ámbitos. Yo creo que si en este Parlamento nos privaran a todos y a todas de nuestra fuente de ingresos, si nos quitaran el sueldo o si nos lo redujeran hasta tal punto que no pudiéramos subsistir, hace tiempo que hubiéramos tomado medidas, y en alguna otra ocasión he repetido esta argumentación. No me gusta dar pie a cierta demagogia y a cierta antipolítica generalizada que me parece irresponsable, pero estoy absolutamente seguro que si el sueldo y las condiciones de vida que tienen los trabajadores autónomos y los trabajadores de la hostelería las tuviéramos aquí, las medidas ya hubieran llegado. Es que recasco.